Así que gracias Carlos, gracias a todo el equipo que tuvo todas las ideas para armar ese muñeco que está ahí. Así que finalmente la gente de Villa Sombrero, que se sienta fuerte el aplauso, que estamos alegres por esta dedicatoria. Muchas gracias. Lástima que no se pueda repetir todos los años, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, vamos a darle paso entonces a nuestro presidente para que clausure de manera formal esta gran actividad de hoy. Buenas tardes, quiero darle las gracias por su asistencia y pedirle con prudencia que abandone el parque, y muchas gracias, nos vemos en julio del año que viene. Pero permítanme, denme un break de que podamos salir en paz de aquí para dejar a la gente trabajar para limpiar el parque y entregarlo. Muchísimas gracias a todos. Por favor, en paz y tranquilidad nos vamos. Gracias a todos. Y se lo agradecemos de corazón. Manileo Unido siempre estará con ustedes. Muchas gracias. Bueno, señores, para mí ha sido un placer en esta primera ocasión aquí, en la parte de animación de este convite internacional Manilejo. Así que agradezco la invitación de toda la directiva. Muchas gracias. Creo que la hemos pasado muy bien. Así que espero que también ustedes lo hayan hecho el año que viene aquí. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Gracias Más TV, gracias por estar aquí cubriendo esta gran actividad de hoy. Gracias infinita, ha sido todo un éxito. Gracias también a Manilejo Unido en el Exterior, entidad que organiza este magno evento cada año. Así que señores, hoy ha sido un día histórico. Muchas gracias por ser parte de esta historia. Por favor, el que le encuentre, por favor. Buenas tardes, gracias a Más TV por darme la oportunidad aquí al final del convite de Manilejo.
que superó las expectativas. Realmente, como había una ola de calor, eso nos convino. El frío, el hielo se acabó antes de tiempo y se está terminando todas las cosas que tuvimos. Fue un apoyo masivo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en tu programa Más TV. Bueno, realmente fue una gran actividad, uno con gran colorido, especialmente en tarima, con muchas atracciones culturales y una asistencia, realmente la que esperaban, una asistencia mayoritaria de la comunidad dominicana y hispana dentro del área de Massachusetts. Realmente podemos decir que hicimos un gran trabajo y quiero por este medio también felicitar a todo lo que es la directiva y todo lo que son los miembros de Vanilejos Unidos en el Exterior por esta gran actividad que hemos hecho. Saludos a la gente hermosa, preciosa de Más TV desde Massachusetts para el mundo. ¡Chao! Más TV presenta. En el sur de la ciudad de Lawrence se encuentra un lugar en donde usted consigue todo lo que usted necesita. Amables supermarkets y restaurantes en el 241 de la South Union Street, en la misma esquina de la Andover Street. Ahí está, Amables supermarkets y restaurantes con todos los productos frescos, víveres, vegetales, carnes, frutas y mucho más. Amable supermarket y restaurant en el 241 de la South Union Street en la ciudad de Lawrence. Amable supermarket y restaurant. La Escuela de Comunicación Las Américas ECLA te invita a su nuevo curso taller titulado Hablar Correcto, con una duración de 6 semanas. Curso taller Hablar Correcto, dirigido a comunicadores y a cualquier persona interesada en hablar bien en público o donde quiera que se desenvuelva, es completamente en español. Para mayor información, usted puede llamar al 978-376-5085. Curso taller Hablar Correcto, el nuevo entrenamiento de la Escuela de Locución Las Américas para las personas que desean hablar bien en español, sea en público o en privado. Hablar correcto ahora es más importante que nunca. Llame al 978-376-5085. Primos Liquors en el 450 de la Hebron Street en Lawrence, ahora remodelado, mucho más amplio, el lugar favorito para adquirir sus bebidas, cambios de cheques y comprar sus tickets de lotería. José Céspedes les dice más. Buenas noches, le estamos mostrando la gran variedad de vinos que tenemos: italianos, argentinos, españoles, portugueses y americanos. Venga y compare nuestro precio, gran especialidad de licores que tenemos, la gran variedad de cervezas que tenemos, el gran espacio que tenemos para toda marca de cerveza. El lugar que más frecuenta las personas de esta comunidad es Primos Liquors, porque aquí la gente encuentra los precios más bajos, la gran variedad de licores. Aquí en Primos Liquors también usted consigue los tickets de lotería y puede cambiar sus cheques. Primos Liquors en el 450 de la calle Hayward en la ciudad de Lawrence. ¿Su nombre, por favor? Santiago. Santiago, ¿qué es lo que más te gusta de Primos Liquors? Yo vengo aquí a comprar tickets y mi romito que a mitad de precio, mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Ramón. Ramón, ¿por qué usted viene a Primos Liquors? Bueno, por las facilidades que dan, por los precios cómodos que tiene, por las atenciones que son muy excelentes. DJ Skippy activo, estamos aquí en Lawrence, Massachusetts, tú sabes, yo vengo aquí a cobrar mi cheque. Los mejores cigarros de Latinoamérica están en Primos Liquors. Venga y disfrute de la más amplia variedad de cigarros. Primos Liquors en el 450 de la Hebron Street en Lawrence. Los verdaderos expertos en el arte de la belleza, arreglos y cortes de pelo para damas y caballeros están en el Salón 22, que está ubicado en el 5256 de la SS Street en el downtown de Lawrence. Edinson Solange y un equipo de especialistas le darán el trato que usted se merece para lucir bien. Salón 22, con teléfonos 978-682-7700 y 682-5322. Y para su cita, llame al 978-423-9200. 9200.
Todo lo que usted necesita para la familia está en Simmons Grocery. En el norte de la ciudad de Lawrence está la bodega que tiene de todo, Simmons Grocery, en el 388 de la Hampshire Street. Ahí está la bodega que tiene los productos hispanos y norteamericanos que usted necesita. Además, frutas, vegetales y departamento de carnicería con de todo. Simmons Grocery en el 388 de la Hampshire Street, con teléfono 978-258-1019. Simmons Grocery acepta EBT. Es el lugar en donde usted encuentra de todo para su hogar: jugos, refrescos, productos lácteos y las atenciones de su propietario, el carismático Ramón Alberto, cariñosamente Simón. Salas Auto Repair, el lugar en donde usted puede hacer la inspección de su vehículo con diagnóstico computarizado. Además, Salas Auto Repair, especialista en carros extranjeros, le ofrece los servicios de calefacción, frenos, motores, ignición, amortiguadores. Muchas cosas más usted puede encontrar en materia de servicios en Salas Auto Repair, en el 16 de la Lawrence Street, en la ciudad de Methuen. Salas Auto Repair. Hola mi gente, soy Luis Miguel de la Marga y los invito a que sigan en sintonía con Más TV. TV, el que más se ve. TV. Más TV, un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana. Más TV, más TV, más TV, más TV.